Bueno, entonces vamos a revisar las gráficas donde sale aquí las pruebas que inculpan a Felipe Rojas. Ale nos va a ir desglosando entonces cada una de estas pruebas. O sea, aquí el primer punto son las primeras declaraciones. La misma Jacqueline Studin ayer también planteaba esta situación de que se le tomaron distintas declaraciones y él nunca supo en qué calidad, si como testigo o como imputado. Pero estas primeras declaraciones también a la Fiscalía le habrían permitido establecer la diferencia entre una y otra que no coincidían. Porque todas las declaraciones de Felipe Rojas son distintas. Ya. No concuerdan y en ese periodo en calidad de testigo, porque hasta entonces era el amigo de la bodega donde dijo que Fernanda jamás llegó a la bodega. Cuando hay imágenes que dicen lo contrario, que ven a Fernanda entrar, donde incluso cuando Fernanda ingresa a la bodega, se ve que ella no ingresa por la puerta principal, sino que ingresa por el portón, y donde incluso que los perros que estaban en la bodega salen, se escapan a la calle y Felipe tiene que llamarlos para que ingresen nuevamente a la casa. Entonces, todas las primeras declaraciones que dio Felipe en calidad de testigo son todas distintas. Pero todas, no hay concordancia. ¿Coinciden en que él declara que no entró a la bodega con Fernanda Maciel? Sí, él lo que insiste es que fue a la bodega, pero Fernanda nunca ingresó con él. E incluso en sus primeras declaraciones él dice de que no, que fue después fue a dar una vuelta para despejarse, y como que incluso las mismas posiciones físicas que él va dando tampoco coinciden. Dice no, que fue después a darle comida a los perros, pero después en las imágenes, en las cámaras de seguridad se establece que Felipe al día siguiente, cuando ya fue con el cemento a la bodega, entró y salió 11 veces del lugar. Alejandra, disculpa que te interrumpa, pero al hablar de las primeras declaraciones que se toman en calidad de testigo, no podemos obviar y no podemos dejar de recordar que a los 2 meses la PDI le cambia y le pide a la fiscal que cambie su condición de testigo por imputado. Y eso tenemos que entender que no se hizo. Entonces ya las declaraciones estaban demostrando ante la Policía de Investigaciones Chile que él tenía una participación. ¿Y cuánto se demoró la Fiscalía en cambiar ese...? Hasta que el día que lo detienen. Claro. Más de un año. Un año, 4 meses. ¿Cómo se explica eso, fiscal, que la Policía de Investigaciones a los 2 meses le pide a la Fiscalía que cambie de testigo imputado y la Fiscalía no lo haga hasta que lo detienen? Eso evidentemente es un error de la investigación, ¿no? Porque efectivamente todos los antecedentes desde un inicio daban cuenta que esta persona podía haber tenido algún tipo de participación en el hecho. Primero porque se había comunicado con ella, la última persona que se comunicó. Luego esta conexión con la bodega a la cual él tenía acceso exclusivo, ¿no? Y posteriormente el tema de las cámaras. Y aquí es súper relevante el tema de las cámaras de seguridad. Porque ¿qué ocurre? Si a él lo hubiesen registrado, tomado su declaración en forma posterior a haber analizado las cámaras policialmente o la fiscalía, hubiesen tenido el medio de contraste absoluto para contradecir su versión una vez que él lo hubiese entregado. Y esto se hace después. O sea, después se ven las cámaras. Primero se recibe su versión y después se encuentran las cámaras. No nos olvidemos que había un video que estaba guardado, ¿cierto?, en la fiscalía, estuvo guardado por más de 3 meses. Entonces nadie había visto esa imagen donde él había ido a comprar el cemento, que posteriormente terminó siendo el instrumento que utilizó, ¿cierto?, para encubrir el crimen. Por lo tanto, lo esencial aquí es que efectivamente primero hay que recabar medios probatorios y luego entrevistar, para que tú puedas contrastar, ¿cierto?, la versión de la persona que estás entrevistando. De lo contrario, te vas a quedar con tu versión y básicamente con posterioridad vas a decir, oye, lo que dijo no es verdad. Mira, aquí aparece de otra forma en la cámara, aquí aparece comprando, pero no es así. Por lo tanto, ahí también, evidentemente, hubo un error de la investigación y también tiene que ver eso con que si se le toma declaración en calidad de testigo a una persona que tú sabes que evidentemente tiene algún tipo de participación, nos vamos a encontrar con los cuestionamientos que hay hoy día que hace la defensa. Porque dice, le tomaron declaración como testigo, pero él era imputado, él estaba siendo un sujeto de investigación. Luego, si es un sujeto de investigación, tienen que haberle dado lectura de derecho, tiene que haber existido un abogado presente en su declaración, y eso no se hizo. Por lo tanto, le pido al tribunal que excluya todos esos testimonios que se entregaron inicialmente y además los testimonios de los policías que participaron en alguna medida en esa declaración. Porque acá la Policía de Investigaciones, solamente por las contradicciones de Felipe Rojas al principio, ¿no es cierto?, le sugirieron de inmediato a la Fiscalía que lo tuvieran en otra condición, no solo el testigo. O sea, Felipe Rojas, las primeras declaraciones que hace él
todas las declaraciones son distintas, todas las declaraciones son diferentes. Entonces es bien inexplicable todo eso, ¿eh? Es que es súper importante que la investigación, cuando desaparece Fernanda y ya pasa a la Fiscalía Centro Norte, la fiscal Vara es la que se hace cargo de la investigación, ella decide trabajar con Carabineros y el CEP. Al mes después ingresa la Policía de Investigaciones, la ABRIUP, a cargo de Manuel Fuentes. Entonces ahí todos se genera, don Sergio, dígame la verdad, se genera también ahí como una especie de competencia de las policías de quién finalmente recaba más información. Y en este caso, a pesar de haber ingresado después a la causa, finalmente es la Policía de Investigaciones quien entrega datos más certeros, pero por una razón que desconocemos, la fiscal hace caso omiso. De hecho, en una oportunidad la PDI pide ingresar a la bodega y la fiscal los deja solamente revisar el antejardín de la casa y no la parte trasera, que es finalmente donde fue encontrado el cuerpo. Algo que también es completamente inexplicable, porque además el antejardín tiene rejas y se ve todo hacia el interior. Claro, nadie va a querer cometer un crimen donde todo el mundo lo vea. Claro. Entonces, no sé, don Sergio, si usted nos puede también explicar qué tan cierto es eso de las enemistades o la especie de competencia que hay entre las policías. Mira, no sé si digo bien enemistad. Sí, no hablemos de enemistad, hablemos de rivalidad. Sí, esa es la realidad, ha existido toda la vida. Y esto como un caso mediático que pasa. La fiscal, el Ministerio Público, al acoger una denuncia, tiene el derecho o la potestad de trabajar con la policía que estime conveniente. La orden de investigar fue a Carabinero. Le mandó instrucciones particulares a la Policía de Investigaciones de Chile, la cual se realizaron, y dentro de eso está lo mismo que dices tú, de que le manda hacer un registro desde donde se inicia, se puede decir, de la reja del antejardín, pensando que iba a estar Fernanda ahí. ¿Quién va a encontrar? Digamos, tendría que ser una persona. No sé cómo llamarlo, una persona va a esconderla ahí. Pero se le pide, después, cuando se cambia la calidad de testigo por imputado, también después se le pide, mediante un oficio, que traiga una máquina rescatadora para proceder a levantar todo el piso, si se puede decir, de la bodega. Ella no lo estimó, pero sí tengo conocimientos claros de que ella todo esto lo conversaba con Carabinero. Entonces tampoco le vamos a echar toda la culpa a la fiscal de decir, yo no quise hacer esto, sino que Carabinero también tomó participación. Pero acá está diciendo la Alejandra otra cosa, claro, que la PDI... participación. Claro, pero eso es Carabinero, pero al mes la PDI solicita entrar a la bodega, y lo que yo no me puedo explicar es por qué no accede a justamente inspeccionar la bodega entera. Es que ya se había hecho anteriormente con Carabineros. No, al mes fue que la Policía de Investigaciones ingresa a la causa. Y al mes que, a los dos meses que ya ponen a Felipe como imputado, como sospechoso de la investigación. Más que imputado es como sujeto de interés. Sí, como sujeto de interés. Imputado. Sí, justamente, más que imputado, se podría poner como la persona que en ese momento presenta más posibilidades de ser responsable. Porque cuando se hace, que Juan Antonio también lo comenta, cuando se hace la vinculación de que él está con cemento, se le tiene que preguntar a la persona, ¿qué hiciste con el cemento? Él tiene que llevarme a decir, esto es lo que hice, y levantar pruebas, porque si se hubiera hecho eso, a lo mejor se encuentra. Porque si miramos todo esto que está pasando en este momento, estamos llegando al final de una trágica experiencia familiar. Sí. Pero que esto se hubiera hecho como corresponde realmente, a lo mejor el juicio oral no sería ahora, hubiese sido antes. Claro, hace mucho tiempo atrás. Mucho antes. Mira, eran tantas las pruebas que llevaban hacia Felipe Rojas que Alejandra González, que estaba encima de este caso, lo esperó por horas porque ella sabía que al menos era un sujeto de investigación clave en todo esto. Ya la familia también lo tenía medio, ¿no es cierto? Ah, de hecho hablaban, hay un relato de la familia que es estremecedor, que porque como viven pareados, se cuidaban lo que decían cuando estaban cercanos a eso, o se hablaban cosas, se gritaban, como para a ver qué pasaba. Alejandra fue la única persona que logró entrevistarlo en medio del proceso. Vamos a ver estas imágenes que son exclusivas de nuestro programa. Sí, pero Felipe, queríamos conversar contigo porque... Sí, pero ¿puedes bajar la cámara, por favor? No me puedo pero grabar. ¿Desde afuera sí podemos? No, por favor. ¿Pero hay algún problema que leemos contigo? Porque tú eres amigo de Fernanda, tú ese día te ibas justamente a reunir con ella. Voy adentro. Ya, pero mira, tranquila, mira, te voy a explicar por el motivo por el cual yo no hablo con la prensa. Yo soy empleado público, ¿ya? Trabajo en una universidad. Si llegas a ver, mi jefe mayor, que yo estoy como en un caso así, me puedo perder mi trabajo.
Por favor, amigo, yo le explico. Pero por lo mismo, sí, es solamente preguntarte como amigo de Fernández, ese día tú te ibas a juntar con ella en la bodega. Yo todas las declaraciones las doy en la PDI y en Carabineros. Por favor, no me grabes, no me gustaría que esto saliera. Este es un caso que ha tomado un realce público a nivel nacional, por eso. ¿Puedes escuchar, por favor? No quiero que este video salga en la televisión porque yo no he dado mi permiso para que esto salga, por favor. Estamos desde afuera grabándote, por sí, pero mismo. Yo les pido que respeten mi privacidad, por favor. Esto no es algo fácil para todos nosotros y, por favor, yo les pido que respeten mi espacio. Es que por lo mismo, me imagino que tú eres amigo hace muchos años de Fernanda, por eso mismo. Solamente preguntarte por ese día de la bodega. Por favor. Ya, deme mi espacio, por favor, yo no quiero, no me gustan estas cosas. Esto para mí, para todos es una tragedia, no es un circo. Sí, no, por favor. Si lo sabemos, por lo mismo. Pero por lo mismo le pido que deje de invadir. Ya, pero por favor. A la investigación. Sí, pero escúcheme, no me gusta esto a mí, por pero favor. No te queremos preguntar de ninguna forma en un mal sentido, de hecho todo lo contrario, porque tú eres amigo de Fernanda. Pero escúcheme, déjeme hablar. Sí, les pido un poco de respeto y que respeten mi intimidad, no quiero que esto salga en televisión, por favor. Pero tú no te vas a referir entonces en ningún sentido a tu vínculo con Fernanda, la amistad, la desaparición, la bodega, etcétera. Por favor, les pido que respeten esto. Pero lo último, Felipe, solamente. El señor de la bodega, de cierta forma, cuando se hizo la última investigación ahí, dijo que tú tenías llaves de la bodega. Por eso solamente te queríamos preguntar también. No voy a referirme a nada sobre eso. Yo todo lo que tenga que referirme se va a hacer con la PDI o fiscales y solo eso, por favor. Les pido un poco de respeto y que esto no salga en televisión. Pero de forma respetuosa te hemos preguntado, nosotros estamos desde afuera grabándote, sí, por lo mismo hemos... Eso es lo que estoy diciendo. Pero estamos desde afuera grabando. Sí, pero significa que no tienen mi permiso para ellos salir. Pero estamos desde afuera grabando, nosotros estamos desde la vía pública. No importa, señorita, y eso, ya con eso sería todo. ¿Pero no te parece a ti que tal vez va a quedar un poco extraño que no quieras referirte al tema, no, Felipe? No. Bueno, y ahí ya entra Felipe entonces, él es el amigo de Fernanda, con quien se iba a reunir ese día en la bodega ella. Y que finalmente no sabemos si llegó a ese encuentro o no. Impresionante, ¿eh? Lo impávido, lo... Yo lo noto, estaba un poco nervioso, pero para tamaña crueldad que él cometió, la verdad es que uno le parece excesivamente sereno, ¿no? Pero una cosa, Ale, tú le haces esta entrevista, ¿cuánto tiempo después de que había desaparecido Fernanda? A mí me gustaría decir que con esta entrevista fue el 15 de octubre del año 2018. Fernanda desaparece el 10 de febrero de 2018 y el 15 de octubre nosotros entrevistamos a Felipe. De ese mismo año, incluso recién 8 meses de su desaparición habían pasado. Estuvimos 2 días esperándolo. El primer día estuvimos cerca de la casa, nunca lo vimos llegar, esperamos hasta tarde. Y al segundo día, recuerdo perfecto, era un día feriado. Y ese día hubo móviles por el caso de Fernanda en la calle Yaima, fuera de la bodega. Y la mamá de Felipe constantemente salía a la calle a mirar si es que los equipos de prensa de todos los canales ya se habían ido. Y nosotros estábamos justo cerca donde capta una de las cámaras de seguridad los movimientos de Fernanda. Hay un árbol grande. Nosotros ahí estábamos como escondidos, por decirlo de alguna forma, esperando cuando en algún momento llegara Felipe. El último equipo de móvil era Pancho Sanfurgo, que en ese tiempo estaba trabajando con nosotros en el programa. Y Pancho se va cerca de las 2 de la tarde del lugar. Pasa cerca... y en un rango de media hora, que es cuando finalmente después ya llega Felipe, la mamá se asoma 2 veces. Sale de la casa, abre la reja, mira hacia las 2 direcciones y entra. Después entra llega un vehículo gris, conducido por el mejor amigo de Felipe, que trabajaba como Uber en ese tiempo, el amigo del Uber, que se le denominó en algún momento. Y ahí vemos que baja Felipe Rojas, justamente el hombre que está aquí con la cámara, estaba con Juan Osorio, y Juan Osorio corremos muy, muy rápido para alcanzar a tomar a Felipe. Cuando Felipe nos ve rápidamente, ingresa y cierra la reja. Y ahí es cuando comenzamos con este diálogo y con esta entrevista, que a mí me parece, siempre me llamó mucho la atención la frase, no tienes autorización para mostrar esto. ¿A quién se le ocurre primero que todo decir eso si yo tampoco lo estaba culpando de nada? Yo solamente le estaba preguntando
que si él se iba a juntar con Fernanda, que sabía él como amigo en el fondo cómo estaba tomando la desaparición. Él había dicho que había participado en muchas búsquedas, incluso había pedido permiso en el trabajo para ir a las búsquedas, sí, en la cual no participó ninguna. Pero Ale, aquí hay una historia que quizás no era la historia oficial, pero que tú como reportera del caso y también la familia eventualmente lo sabía. Esta entrevista fue 8 meses después de la desaparición de Fernanda Maciel. Sí. En el minuto, aquí en octubre del 2018, tú, la familia, sospechaban que, o tenían la convicción incluso, de que Felipe Rojas había sido el asesino de Fernanda. Sí. Es así. De hecho, nosotros, por todo el trabajo que estuvimos haciendo en este caso, finalmente el tiempo y la investigación nos dieron la razón. Nosotros este material lo guardamos por mucho tiempo, porque después de octubre a junio del 2019, al año siguiente, nosotros guardamos este material, lo conservamos, porque obviamente tampoco podíamos estar inculpando a una persona que la justicia aún no lo hacía. Nosotros no somos jueces. Y guardamos este material, y cuando ya llegó el momento donde a Felipe se le toma de detenido, nosotros exhibimos este material. Entonces, no sé si será competente hablar de su lenguaje no verbal un poco, pero yo lo vi muy contenido en ese momento, como que pensaba cada palabra que me decía, y era como que respiraba muy profundo, como... Claro, y yo, no era la actitud de un amigo, solo no, amigo. No. Si un amigo dice, estoy súper afectado, he tratado de buscarla, entiendo lo de la familia, claro, aquí es muy a la defensiva. Muy, y él estaba preparado para ese momento. A mí esa impresión me dio. Es que él no te dice nada. Él lo único que te dice es que no quiere que se emitan esas imágenes. O sea, él lo que hace es darte una explicación por qué. Porque era funcionario público, porque se lo habían involucrado en un caso así. Estamos, Lucho nos está relatando en directo lo que pasa. Le muestran... Al final tenemos ya un patrón común de interrogación que hace la fiscalía, ¿no? Pregunta por esta perrita, pregunta por el llavero. ¿Quieres saber por qué son esas preguntas? ¿Por qué después muestran las imágenes? Vamos a hacer un alto y vamos a volver con esa explicación que es muy importante para el caso. Megas por solo 14.990 con el servicio y estabilidad que mereces. ¡Wow! ¡Nadie te da más! A singer in a smoking room, a smell of wine and ship perfume. Puma Rodríguez llegará con la misión de encontrar la voz de un nuevo artista en The Voice Chile. Nueva temporada, pronto. Los niños viven en mundos extraordinarios. Nueva línea Raid Essentials, con activo de origen vegetal, que protege a tu familia contra insectos. Raid, todos merecemos ser protegidos. S.C. Johnson. 7 Up, quedémonos con lo refrescante. ¿Todo bien? ¿Quieres ir con nosotros? Sí. Las mujeres pagamos un precio extra en todo, el famoso impuesto rosa. Injusto, ¿verdad? Familia Ahumada presenta Adiós Impuesto Rosa, un nuevo beneficio de hasta 19% de descuento en más de 400 productos de la canasta básica femenina, para que puedas decirle hola a una mejor calidad de vida. Ahumada, más que una farmacia. Que tus hijos vuelvan a clases con una promoción única, donde no solo ganan los niños, también gana el planeta. Sí, porque
que con Soprole Sonrisa Circular tenemos un nuevo desafío. Llegar a la meta de 30 millones de envases reciclados. Motiva a tus hijos y súmense al desafío. El planeta gana, porque vamos a transformar los envases de yogurt y postres que reciclamos en bandejas retornables con las que llevamos nuestros productos a todo Chile. Soprole. ¡Sonrisa para el planeta! Nuevo el Vividra Hialurónico con un shot de ácido hialurónico. Hasta 72 horas de hidratación. Nadie hidrata como el VIV de L'Oréal Paris. Complementa tu rutina con nuestro primer tratamiento nocturno. En una noche, pelo 4 veces más hidratado. El VIV Hidra Hialurónico de L'Oréal Paris. Tú lo vales. Socio, el día se acerca para capacitarse más. Vuelve el evento que saca su mejor versión. La Gran Feria de Capacitación 2023. Sotimac, más socios que nunca. ¿Recuerdas el otro día que no nos cuidamos? El sol estaba terrible. Mira cómo me quedó en la espalda. Es comida, es farmacia, es supermercado, es todo. Uber Eats es todo. Dame 5 minutos. En el Lola. ¿Qué no piden? Agua importada, miel orgánica, botes inflables, gnomos de jardín, pantuflas de colores, jugo de pomelo, galletas alemanas de estas libres de gluten. Los congelados Superpollo son ricos, sanos y fáciles de cocinar. Y para que nunca te falten, hicimos una promo épica. Presentamos Refri por un año. Participa ingresando tus datos, una foto de tu boleta y de tus congelados en nuestro landing. Y si aparece un video que dice: ganaste un refri con un año de congelados Superpollo. ¡Te lo ganaste! Además, hay cientos de premios sorpresa. Participen y descongelen esa hambre de triunfo con los congelados Superpollo. Ricos, prácticos y de la mejor calidad. Porque son Superpollo. Ven a vivir tu belleza, Maicao. Aprovecha enjuague bucal Listerine a solo 1,000 pesos. Crema de manos Pielarmina Variedades, 2,000 pesos. En todos nuestros locales y en maicao.cl. Todo lo que necesitas a precios Maicao. Se viene Joaquín Sabina, contra todo pronóstico. El maestro del verso y cantante español regresa a Chile con la apertura del gran cantautor nacional Nano Stern. Miércoles 8 de marzo en Movistar Arena. ¡Te esperamos! Reyes del Snaqueo, este es su momento. Fanta, lo divertido de snaquear. ¿Por qué me merezco el cargo? Porque superé muchas cosas para llegar hasta acá. Y lo seguiré haciendo. Estudié en Giplosex, una carrera online, y aproveché a mi familia. En Giplosex me preparé, aprendí y me siento seguro. Además, necesitan a alguien con las mismas ganas que tú. Estudia en Giplosex, 49 carreras para aprender lo que realmente necesitas. Convalidamos tu experiencia y tenemos acreditación avanzada de 4 años para personas sin excusas. Giplosex, líder en educación superior online. Te invitamos a partir de cero. Con Cero Lacto, olvídate de la lactosa y que vuelva el sabor. Vuelve a disfrutar de cero, de todos los beneficios y lo rico de los lácteos. Y ahora disfruta los nuevos flanes Cero Lacto, vainilla y caramelo. ¡Pruébalos! Soprole, nutriendo sonrisas. Oh, no. Seven Up, quedémonos con lo refrescante. Llegó ese momento del año tan esperado. Por eso, donde sea que estés, con quien sea que vayas, Verisur te acompaña protegiendo lo que más quieres. Con un equipo conectado 24/7. Contrata tu alarma llamando al 600-616-0000 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. Llega por primera vez a Chile, Gran Hermano. ¿Estás preparado para vivir en un reality de verdad? Inscríbete en chilevisión.cl. Gran Hermano, el reality que lo ve todo por Chilevisión. Momento Easy. Es cuando te llega ese rayito de sol en el escritorio cada mañana. Encuentra tu momento Easy con nuestro nuevo especial estudio y trabajo, con las mejores promociones para ti. Centro de trabajo con repisa a 59.990 pesos. Silla de escritorio ejecutiva a 24.990 pesos. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Ya estamos de vuelta aquí contigo en la mañana. Y porque nadie da más que tú, en WOM siempre te daremos más. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios que el plan original. Por solo $4,990 cada uno, por 6 meses. Elige y pórtate WOM. Nadie te da más. Monse. ¿Conoces las botellitas de La Roche-Posay y los super serums de Vichy? Entonces, hoy es tu día de suerte porque solo por 4 horas lo encontrarás con 30% de descuento en salcobrand.cl, Mineral 89, Serum Effecler y mucho más. Entra ahora a salcobrand.cl. Julio. Emprende este año junto a Fotón y sus líneas de vehículos comerciales con capacidad de hasta 1.500 kilos. Ven por tu Fotón MIDI o Fotón TM3 desde 6.280.000 pesos masiva. Más información en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl. Vamos. Bueno, estamos entonces siguiendo de cerca lo que está ocurriendo al interior de la sala de audiencia en esta, la segunda jornada en el juicio oral contra Felipe Rojas. Y nosotros investigamos el perfil, los antecedentes de este hombre. Y una de las cosas que más llama la atención y de las imágenes que nos quedan grabadas es esta. Es cuando Felipe Rojas se acerca a Luis Petersen, que está, la verdad, que desconsolado ante la desaparición de Fernanda, y se acerca a consolarlo, lo abraza. Y uno dice, ¿cómo puede ser finalmente la frialdad, la también crueldad, podríamos decir, de una persona como desdoblándose, ¿no? Se dice psicológicamente lo disociado que está respecto al crimen que habría cometido. Sigamos viendo la nota que nos retrata un poco cuál es el perfil de Felipe Rojas, perdón. Estábamos, Ale, cuéntanos un poco cuál es el perfil de este hombre. O sea, el comportamiento de Felipe Falando por sí solo, porque está esta imagen, pero si nos vamos un poquito para atrás también, el día que habrían ocurrido los hechos, que la muerte de Fernanda, el 10 de febrero, estaban las conversaciones de WhatsApp donde con Felipe hablaban y se coordinaban para ir hasta la bodega. Y Felipe, después, cuando vuelve a su casa, se asoma por la pandereta que separaba la casa de él con la casa donde vivía Fernanda. Felipe se asoma por esta pandereta y le pregunta a Paola por Fernanda. Uh-huh. Le dice, Paola, ¿y la Fer? Le dice, no sé, salió. Sabiendo él lo que ve, si se comprueba, bueno, a pesar de que él también lo había declarado, lo que había pasado horas antes en la bodega. Para despistar. Y de hecho, después, al día siguiente, él le envía otro mensaje de WhatsApp a Fernanda y le dice, oye, nunca llegaste ayer. Para nunca llegó a la bodega. Eso también nos habla de un perfil de una persona. Él estaba ya también preparando el escenario para lo que se venía. Pero yo creo que ayer la fiscal Varas lo mencionó. Él es un narciso. Uh-huh. Yo creo que como narciso él pensó que jamás lo iban a descubrir. Porque él tuvo todo el tiempo para haber escapado del país, haber hecho cualquier cosa. Pero yo creo que él pensó de que había cometido el crimen perfecto. No sé qué le dice a usted, Felipe. El crimen perfecto, no, yo siempre he dicho, el crimen perfecto no existe. Siempre tiene que haber algo que lo va a llevar. Él trata de evitar ser descubierto, pero siempre va a haber algo que lo va a llevar a cometer un error. Entonces, cuando aquí hablamos, y tal como dice Monse, él demuestra aquí un cinismo, para mí un cinismo, demuestra aquí una hipocresía y demuestra algo como calmando, como dando esperanza, estoy ayudando en esto, pero ahora tendrá que enfrentar a la justicia y ahora moverse a demostrar el mismo cinismo, que puede ser o no, pero de ser condenado, como dice Juan Antonio, va a ser condenado y la abogada va a tener que tratar de aminorar un poco su pena o tratar de defenderlo, pero después tenemos que ver las pruebas que lo inculpan. Entonces yo en eso creo que esta persona lo único que está haciendo es ganar tiempo de algo, una muerte, la crónica, una muerte anunciada. Pero y además se preguntaba, Lilo, yo te lo preguntaba, ¿algo había un dato de que él de alguna manera le coqueteaba, por decirlo de alguna manera, o le gustaba Fernanda? Hay un dato, hay algunos indicios de eso. Pero cuando él hace todas estas cosas para despistar a posteriori,
del supuesto crimen, uno se puede preguntar, ¿esto fue un asesinato premeditado? Yo sé que estas son teorías, pero a uno igual le produce justamente interés. ¿Fue un asesinato premeditado? ¿Es un hombre que se vio finalmente tomado por un impulso del momento y que después él reacciona tratando de esconder el crimen? Yo no sé si con los datos que tenemos, José Antonio, es posible esbozar una teoría. Bueno, de los que conocemos, ¿cierto? La planificación más absoluta viene con posterioridad al hecho, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a dudas, tiene que haber existido algún ánimo anterior para cometer el crimen que cometió. Quizás no hubo una planificación como la que existió con posterioridad, porque a partir de la ejecución del crimen es donde él empieza a planificar el ocultamiento de su actuar. Primero, ¿cierto? Con los WhatsApp, no llegaste ayer, ¿cierto? Y después tiene toda la facilidad del mundo para monitorear una investigación que avanzaba de forma muy lenta, ¿cierto? De forma muy tardía también, llegando a esclarecer el caso. Entonces, tuvo mucha oportunidad para aparecer, ¿cierto? Ahí verificando si existían cámaras de seguridad o no, cuáles apuntaban hacia él eventualmente. Te aporto, porque lo que estamos viendo nosotros está pasando ahora en el juicio. Yo voy a ir aportando pildoritas de lo que está pasando en el juicio. En este instante, en el juicio están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros. Lucho Ugalde relata, le muestran la imagen de Felipe Rojas mirando las cámaras a la hermana de Fernanda. Evidentemente Felipe Rojas, dice la hermana Fernanda. ¿Qué hace Felipe? Mira las cámaras hacia dónde apuntan. Ahí, eso está pasando ahora en este instante. ¿Me quiere decir algo, Alejandra? En esta misma imagen le están mostrando. Sí. Esas imágenes son del día posterior a la muerte de Fernanda, son del 11 de febrero. En el perímetro donde están las casas, las bodegas, etcétera, hay una serie de fábricas y también hay casas, algunas casas que tienen cámaras de seguridad. Esa mañana Felipe Rojas se levanta muy, muy temprano. Era cerca de las 7 de la mañana cuando se encuentra con un antiguo amigo del barrio que vive también en la calle Yaima, a unas cuadras de la bodega. Y se encuentran incluso y le pregunta, oye, ¿y estas cámaras de seguridad tú sabes si graban? ¿Quién es el dueño? Y le hace distintas preguntas. De hecho, en algún momento este amigo, que fue grabado después por las cámaras, revisando la junta Felipe, se pensó que podía tener algo que ver. Pero él también nos dio entrevista en exclusiva al matinal y nos contó lo que había pasado y el relato en esa oportunidad. Pero Felipe se levanta muy temprano y hace un recorrido por todos los puntos que hay cámaras de seguridad. Y ahí se da cuenta que sus movimientos habían estado grabados por completo. Entonces ahí ya yo creo que empieza como a darse cuenta de que podía verse un poquitito más atrapado en lo que había ocurrido, porque está primero la cámara de seguridad que registra a Fernanda Maciel, la típica cámara que es la primera a la que se tuvo acceso, que cuando se ve que Fernanda sale rumbo a la bodega, que se ve cruzando solamente la calle, y al tiempo después vemos las cámaras que, por ejemplo, ahí la que estábamos viendo justo ahora, es Fernanda la que estaba ingresando en ese momento a la bodega. Ahí Felipe es cuando va camino a la bodega porque él no va derecho. Él hace una vuelta a la manzana donde pasa a comprar smoking, papelillo, a una botillería y entra después por la esquina contraria a la bodega, a la esquina contraria a su casa, para llegar a la bodega. Pero esta imagen de ahora, la que estamos mostrando, es de la mañana siguiente, cuando él hace justamente todo un registro y da cuenta de la cantidad de cámaras. Son, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 cámaras las que registran los movimientos de Felipe Rojas. Son muchas cámaras y eso sin duda fue clave en el caso, porque sin las cámaras tal vez habría sido mucho más difícil dar con el paradero y con los movimientos de Felipe. En esta cronología, ¿en qué minuto él va a comprar el cemento, Ale? Al día siguiente. ¿Después de esto? Sí. Va ese mismo día. Claro. De hecho, según la información que yo manejo. También es súper importante esta imagen. Sí. Porque está el testimonio de la ferretería, ¿no? Sí. Pero esta imagen es de ese mismo día más tarde. Sí. De hecho, Felipe, según la información que yo manejo, Fernanda ese día fue con su celular a la bodega. Él, después de todo lo que habría pasado en el lugar, él va al Persa Zapadores a vender este equipo. Y es ese mismo dinero que él recibe por la venta del celular el que ocupa para comprar el cemento.
Aquí estamos en este minuto. ¿Qué es lo que hace la fiscalía? Le muestra a la hermana de Fernanda el set de fotos que estamos viendo. Esta imagen en bicicleta con el cemento, las imágenes de Felipe Rojas viendo las cámaras, y ahora en este instante le están mostrando a Valentina la cámara donde se ve a Felipe caminando por Jaime en dirección hacia Cordillera de los Andes, hablando con un trabajador de la empresa. El trabajador de la empresa es una... en esa empresa trabajan varias personas de nacionalidad haitiana. Y también ahí a los costados hay varias casas donde se arriendan piezas y viven en su mayoría personas haitianos. Y ahí conversa con la persona, creo que, si no me equivoco, la persona, el dueño de esa fábrica, se llama Camilo, si mal no recuerdo, y ahí le preguntan si las cámaras grababan. Esa era la preocupación de Felipe en ese momento, si las cámaras grababan. Y ahí es cuando él empieza a recabar esta información, pero, según yo entiendo, él nunca habla con el dueño de estas cámaras. Solamente estaba buscando un poquitito de información, pero no va más allá como para hablar con el dueño, porque eso también sin duda llamaría la atención. Sí, pero él lo que sí tiene en esa conversación con el otro amigo, que no es la persona nacional haitiana con la que se le ve en esa imagen que mostramos, él dice que estaba buscando, revisando las cámaras, porque había desaparecido Fernanda y él quería ayudar a la familia. Claro. Ese fue su justificación para estar buscando las cámaras. Claro, y cuando tú dices que la personalidad Narcisa lo hacía creer que nunca lo iban a atrapar, es la personalidad Narcisa, pero además la lentitud de la investigación. Sí. Realmente cuando él, me imagino, ve avanzar los meses y ve que él, la verdad, había sido interrogado, ni siquiera interrogado, tomado declaración, pero la verdad es que no se siente ni siquiera muy cercado por la policía. Pero es que los palos de ciego, Mons, imagínate. Hubo una oportunidad que fueron a la Laguna Carén. Otra oportunidad que estuvieron en un sitio de Orgazo en Huesturaba. Otra oportunidad también en Huesturaba, cerca del espacio Riesco, donde se encontraron unas osamentas. Y la fiscal Varas sale, habla y dice, estas osamentas pertenecen a una persona de género femenino y de tamaño pequeño. Y después se determinó que esas osamentas eran de un hombre de la tercera edad. Sí, recuerdo esas declaraciones. ¿Y cómo aventuró ese informe tan rápidamente? Eso hay que preguntárselo a la fiscal. Porque no es que el informe, ella no lo dijo con un informe del Servicio Médico Legal en la mano. No. Disculpa, hay una cosa que me llama mucho la atención y encuentro que está bien lo que dice Monse. Es la lentitud de la investigación. ¿Y por qué lentitud la investigación? Porque Felipe Rojas, indistintamente que él esté observando su entorno, si hay cámaras, ya eso debería haber sido el inicio inmediatamente de, no digamos presionarlo, sino que tomarle varias veces una declaración, porque con eso se demuestra para la policía que Fernanda ingresa a la bodega, pero jamás sale. Es que el error pero está... pero no se hace. El error está en que no se levantan las cámaras de inmediato y se obtiene esa información. Porque, ¿por qué hoy día están mostrando esto a los testigos? Porque en el fondo son, por decirlo de alguna manera, evidencias de participación respecto de Felipe Rojas. Son indicios muy fuertes que hay respecto a su participación. ¿Por qué voy a estar mirando las cámaras del lugar para saber si fui grabado o no? Me muestran una imagen donde aparezco con un saco de cemento. ¿Por qué fui a comprar cemento si yo soy el que tengo acceso a la bodega? Todos esos indicios se están mostrando hoy día a los testigos porque van a reconocer a la persona de Felipe Rojas ahí, las circunstancias del caso, y por lo tanto el tribunal, con estos primeros indicios, ya va a ir formándose un convencimiento respecto a la participación, que es lo que hoy día se va a cuestionar de manera más fuerte, porque tenemos un crimen, ¿cierto? Tenemos el fallecimiento de Fernanda, pero lo que están cuestionando precisamente es probablemente que existió otro autor. Pero aquí tenemos indicios muy fuertes de su participación. Y por lo tanto, esta introducción de esta prueba hace que el tribunal reciba de primera fuente, ¿cierto? Y en términos muy preliminares, porque el juicio está iniciando, antecedentes muy importantes para establecer su participación en el crimen. Perdón, pero que me adelante, pero todo esto no tiene además un componente científico. Porque estamos todos en la parte de la bicicleta, de la imagen, del testimonio, de la conversación. Pero esto también, porque una vez hallado el cuerpo, ¿no es cierto? Hay un trabajo ahí que entiendo que ha sido significativo, importante, digamos, ¿no? Entonces, no solamente es que probar
que estuvo Felipe Rojas, que entró, que ahí está la bicicleta, que esté, sino que hay que probar que intervino en ese momento todo. Y ahí yo creo que la ciencia va a jugar su parte, ¿no, Ale? Uh-huh. O sea, aquí el trabajo que se ha hecho finalmente es que Fernando, si bien no está aquí para contar lo que pasó en la bodega, y la otra persona es Felipe Rojas, que no ha entregado una versión, no sabemos si real o parcial, pero el cuerpo de Fernando finalmente es el que ha terminado hablando a través de la evidencia científica. Hay que ver si también, para poder comprobar participación de Felipe en estos hechos, hay evidencia biológica de él, y que al parecer eso podría ser clave, porque eso finalmente lo sitúa en el lugar y terminaría por comprobar la comisión de uno de los delitos que se le estarían imputando y que él también descarta haber realizado. Entonces, según yo entiendo, sí habría ese tipo de evidencia. El informe de Carmen Cerda va a ser... Porque ese es un informe que pide la parte querellante. Sí. Es decir, es un informe que tiene hoy día Pedro Díaz y la familia de Fernanda. El informe oficial del servicio médico legal que tiene la Fiscalía es diferente, sin entrar en detalles, por cierto, pero es diferente, es considerado también una prueba dentro de este juicio, el informe, porque pasa en los juicios que una de las partes interesadas o querellantes o también de defensa pide un informe paralelo al oficial. ¿Cuánto peso tiene ese informe, José Antonio? Bueno, hoy día, bueno, tenemos claramente que hay tesis similares entre el querellante y la fiscalía, ¿no? Hay básicamente una diferencia en cuanto a un par de delitos. Pero tiene valor probatorio el peritaje que hace el querellante, ¿cierto? Y lo va a exponer en el juicio también. La prueba parte, ¿cierto?, a cargo de la Fiscalía. Esa es la prueba de cargo que se rinde en primer lugar. A continuación viene la prueba de la parte querellante, que es el acusador particular, ¿no?, el que representa a la víctima y el que también se provee de medios probatorios para acreditar su tesis, que si bien no es muy disímil de la que tiene la Fiscalía, tiene algunos aspectos, ¿cierto?, que son particulares, y por eso hubo una cierta diferencia en un inicio con la Fiscalía. Pero lo relevante es que todos los peritajes que tiene la parte querellante van a poder ser valorados, ponderados por el tribunal, y les va a entregar un valor probatorio dependiendo de la calidad de esos peritajes. Si la calidad obviamente es óptima, evidentemente van a tener un valor probatorio importante y puede haber un convencimiento del tribunal respecto a la ocurrencia de esa tesis. Como decía Julio, uno esperaría que aquí existiera una evidencia científica más allá de estos indicios, cierto, que son fuertes también, pero una evidencia científica que lo vincule, cierto, ya más allá de cualquier duda razonable respecto de su intervención particular, cierto, con el crimen de Fernando. Pero aquí, para echarle más pelos a la sopa, de cierta forma, dentro de los errores de esta investigación hay cosas que de verdad, yo no sé si usted, don Sergio José Antonio, habían visto en otra oportunidad cuando el cuerpo de Fernanda está en el servicio médico legal y se hacen los peritajes, el cuerpo de Fernanda se les cae y se quiebra. Y también el informe que se entrega de la causa de muerte de Fernanda, le entregan a Pedro un informe de otra persona, con otra causa de muerte. Entonces, de verdad, me parece que es poco serio el trabajo que se hizo en parte, porque, o sea, ¿cómo puede ser que se diga que fue por un impacto balístico? Imagínate que digan el despelote que tiene el servicio médico legal. Esto es un despelote total. Y de hecho, la causa de muerte en un momento también fue otra. Entregaron una causa de muerte en el servicio médico legal y después se determinó que era otra la causa de muerte. Entonces ahí ya vamos sumando tres antecedentes de un trabajo que también el servicio médico legal muchas veces se ha cuestionado también, falta de recursos, equipos, etcétera, no sé cuál será la razón, pero al menos aquí tenemos algo concreto frente a un caso mediático donde queda en evidencia algunas, a ver, no sé cómo decirlo de una forma que no suene de algunos protocolos no realizados como correspondían. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que tenemos que entender. Aquí, si hablamos como abogados, hablamos como policía, esto fue manipulado, pero total. Sí. Aquí no hubo un protocolo, como dice Alejandra, y resulta de que, indistintamente que Felipe Rojas preste o no preste una declaración,
con sustento para posesionarlo, tiene que existir dentro las pocas posibilidades que creo que se levantaron en el sitio del suceso, que sean evidencias criminalísticas que lo puedan situar e inculpar. Porque en toda esta investigación, y Alejandra lo sabe, hasta una cuadrilla haitiana andaba buscando a Fernanda Maciel. O sea, ¿qué protocolo hay para un fiscal que no le ordena a la policía hacer un rastreo como corresponde y poco menos contraten, llamen, pongan un aviso, se necesitan una cuadrilla? ¿Qué hubiera pasado si los haitianos encuentran el cuerpo? Entonces, eso es lo que digo. Eso ahora es lo que se tiene que ver, y después viene la otra parte. Después viene la parte de la familia, que va a cuestionar el trabajo de la fiscalía y van a cuestionar quizás muchas declaraciones. Pero vuelvo a insistir, tiene que existir en este momento evidencias criminalísticas que no lo van a exculpar ni hoy ni mañana. Por eso el Estado tiene que ser riguroso en las investigaciones. El representado por la Fiscalía tiene que realizar investigaciones acuciosas, ¿cierto?, con el auxilio de las policías, y que los organismos también auxiliares estén capacitados para no cometer este tipo de errores. Porque finalmente las consecuencias de estas investigaciones deficientes, con errores administrativos o con errores en los peritajes, las sufren probablemente las víctimas en un juicio, donde probablemente un tribunal puede cuestionar esta valoración de las pruebas y significar en el fondo que no reciba la sanción que las víctimas están esperando. Pero es increíble cómo se ha ensuciado esta causa. Incluso el sitio del suceso siguieron trabajando y funcionando en la bodega como si nunca hubiese pasado nada en el lugar. De hecho, cuando el cuerpo de Fernanda es encontrado, tampoco fue mucho el periodo que se mantuvo el lugar resguardado, cuando de hecho, en una oportunidad, Pedro Díaz, después ya que ya se había encontrado a Fernanda, Felipe Rojas se había detenido, Pedro Díaz solicita ingresar a la bodega para hacer algunos peritajes. Y las personas de la bodega se acercan a Paola en un momento y le dicen: si usted, para su tranquilidad, quiere ingresar, no hay problema, la invitamos cordialmente, cosa que nunca había pasado antes de eso. Y el día que Paola quiso ingresar, le dijeron que no. Entonces, también hay cosas que no se hicieron, bueno, lo que hemos dicho todo este rato, que no se hicieron bien. No puede ser que el sitio del suceso haya estado contaminado. Lo que pasa es que el sitio del suceso siempre va a ser una cosa de lo que estamos conversando, porque si analizamos bien esto, también hubo una participación en su oportunidad, que a la fiscal se le dijo: esto es una bodega de carpas, haga un inventario. Y tampoco lo quiso hacer. Y después se encontró que Fernanda estaba envuelta en eso. Entonces, como tú dices, hay muchas cosas que no se hacen, pero hay que dejar una cosa bien claro. A veces la policía trata de hacer el trabajo como corresponde, pero no tenemos que perder el norte de que muchas diligencias que la policía quiere hacer tiene que coordinar con el fiscal. Y el fiscal tiene que expresarle, autorizar, o tiene que, no, ni siquiera autorizar, tiene que pedir muchas veces al juez de garantía un registro de todo eso. Entonces, a veces se dice: es que la policía no hizo nada. No, la policía está esperando. Y a veces un día que pase es una pérdida para una buena investigación. Por eso es importante el trabajo mancomunado de la fiscalía con las policías. Es que hay una cosa, disculpa que te digo, yo siempre he dicho, y yo no, aquí no sacamos nada con echarle leña al fuego, pero hay que entender, con el respeto que se merece, la policía es la que se dedica a investigar y los fiscales son los asesores. Pero aquí, en este momento, aquí en Chile, hay muchos fiscales que están haciendo todo lo contrario. Ellos están investigando, y eso no puede ser. Si sea por el mismo riel, vamos a llegar a un buen puerto. Claro, el fiscal dirige la investigación y por lo tanto uno esperaría que, dirigiendo la investigación, tenga una coordinación importante con las policías para ejecutar estas diligencias. Y como dice Sergio, por ejemplo, si se requiere una autorización judicial para excavar la bodega completa, bueno, y si los policías se lo están pidiendo porque tienen antecedentes sólidos para establecer que ella estaba en el lugar, evidentemente el fiscal tiene que acoger esa petición de la policía y pedir al tribunal esta autorización. Luego materializarla, porque están siguiendo una línea investigativa y por lo tanto ahí se hubiese probablemente esclarecido el caso. Terminó Fiscalía de preguntar a Valentina, pero toma la palabra Pedro Díaz. Pedro Díaz, abogado de la familia. Pedro Díaz pregunta: ¿recuerda las líneas investigativas que se llevaban al principio de la desaparición de su hermana? Sí, dice ella. El taxista y las drogas. ¿Hicieron alguna llamada extorsiva alguna vez a usted? Sí. Una vez me hicieron un llamado pidiéndome dinero.
¿Recuerda cuando la llamaron? No recuerdo. Exactamente, debe haber sido como al mes. Estaba en mi casa y me suena el teléfono y me dicen, yo tengo a tu hermana CTM. Y de fondo se escucha una mujer que grita, ayúdame hermana. Pero vamos en directo, vamos en directo, vamos en directo.